7:34. Gracias por seguir con nosotros en las noticias. Y si se está levantando, ánimo, es domingo familiar y hay que aprovecharlo para compartir precisamente con nuestros seres más queridos. La temperatura en los 13 grados Celsius, humedad relativa en un 50%, viento con rachas de 4 kilómetros por hora viniendo del este, la presión atmosférica en los 1013 milibares. El día de hoy alcanzaremos una máxima muy templada de 23 grados Celsius. Sin embargo, esperamos un cielo completamente despejado, por lo que se esperan condiciones muy agradables, ideal para hacer una carnita asada afuera o practicar algún deporte. El lunes, una mínima de 14 grados, alcanzaremos una máxima de 27 con escasa nubosidad. Igualmente para el martes, una mínima de 15 y máxima de 23 grados Celsius. Los próximos días esperamos se mantenga muy estable la temperatura. El miércoles incluso esperamos una máxima de 31 grados con escasa nubosidad. El jueves esperamos un ligero descenso con una mínima de 11 grados y máxima de 22. Sábado, viernes, esperamos una máxima de 26, mientras que para sábado y domingo esperamos temperaturas entre los 27 y 26 grados, también con probabilidades de lluvia. Ya podemos ver las condiciones en el mapa de satélite. Prácticamente se está despejando nuevamente la República Mexicana. El frente frío número 33 está pasando justamente por la península de Yucatán, provocando algunas lluvias y nubosidad para este día. Las temperaturas: Cancún, una máxima de 28 grados con probabilidad de precipitación, Veracruz en los 22, mientras que Saltillo y McAllen, un cielo completamente despejado, máximas entre los 23 y 25 grados Celsius, Dallas con 18 grados de máxima, escasa nubosidad, Chihuahua en los 26, Guadalajara en los 28, Acapulco en los 31 grados, mientras que Distrito Federal todavía esperamos algo de lluvia, alcanzando los 23 grados, Tampico en los 21, Oaxaca en los 26, Mérida en los 29, mientras que el territorio tejano, sobre todo San Antonio, Laredo y Houston, un cielo despejado, máximas entre los 19 y 24 grados Celsius, Hermosillo, Sonora, alcanzando incluso los 33 grados. La fase actual de la luna, una hermosísima luna nueva, esperamos su cambio a cuarto creciente y ya casi entra la primavera el domingo 20 de marzo a las 5 de la tarde con 21 minutos. Tenemos muchísima más información aquí en las noticias, no le cambie.